¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres felices y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias. Claro, está desde el punto de vista de una mujer, así que bienvenidas a todas. Y el día de hoy estoy en otro escenario, estoy en otra parte porque me mandaron sacando de mi oficina, pero en todo caso aquí estamos con toda la energía. Me van contando si les gusta que lo grabe desde acá. Y bueno, recuerden, estamos hoy lunes 4 de febrero del 2019 y en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de administración y finanzas, vamos a hablar sobre un tema que muchas de pronto ya han escuchado, pero que es interesante revisarlo porque aporta muchísimo. Estoy hablando de ¿qué es un brainstorming? Lo vamos a ver, cómo aplicarlo, vamos a ver unas mejores prácticas, consejos para, y vamos a ver sobre todo cuáles son esos beneficios que nos da tener un brainstorming. Pero claro, no sin antes dedicar este episodio a todas las madres que dedican tiempo escuchando música a todas con sus hijos o con sus hijas sobre temas de ustedes cuando ustedes eran pequeños, y claro, para ellos son temas antiguos, pero que sí que hay algunos que pegan muchísimo. Por ejemplo, hace un par de días, y bueno, de forma eventual escucho con mis hijos y les gusta, por ejemplo, Malagueña Salerosa de, no me acuerdo de este cantante, pero también está Chayanne con Torero, Luis Miguel, bueno, en fin, tenemos algunas canciones que me encantaban cuando yo tenía, era jovencita y tenía su edad. Bueno, ahora también sigo joven, pero muchísimo más joven. En todo caso, ahí queda planteada para aquellas personas, esas madres que comparten con sus hijos estas vivencias de vivir. Incluso les ayuda muchísimo porque se identifican que nosotros también pasamos por su edad, también nos gustaban las músicas, nos gustaba bailar, nos gustaba de pronto ver al sexo opuesto. Bueno, son cosas que cuando están entrando ya a la adolescencia ayuda muchísimo para que nos tengan confianza. Y bueno, ahora, como les había dicho, me olvido de una cosa. No se olviden de entrar a katiaman.com y votar por los cursos online que estamos realizando, cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y de ese equilibrio necesario sobre estos temas que estamos hablando, pero ya más específico, más detallado, incluso con tutoriales guiados paso a paso sobre algunos temas. También vamos a ver temas técnicos también, como cómo montar tu página web. Todo eso que tú necesites para emprender lo vas a tener ahí de manera constante. Así que vota por los cursos que están ahí y que se va a lanzar ya el próximo mes. Así que estamos en el corre, corre. No te olvides de votar. Y también recordarte que la próxima semana, desde el 11 de febrero, el podcast sale todos los días. Comenzamos, recuerden que solo manejamos hasta ahora, lunes, miércoles y viernes. Y ahora lo vamos a aumentar martes y jueves. Y sobre todo, martes de entrevistas y jueves de noticias. Vamos a empezar con una gran amiga emprendedora. Desde aquí, un abrazo, mi Joa querida. Ella va a ser la primera entrevistada este martes. Así que les invito porque ella va a tener mucho que contar. Es una mujer muy exitosa y que vamos a poder aprender de ella. Vamos, este viernes vamos a hacer el episodio 100 del podcast, estoy muy contenta, así que vamos a sortear 5 consultorías online, de marketing online, para todas aquellas madres que se suscriban. No es más que entren a katiaman.com/contactar y ahí pueden participar por estas consultorías que les va a venir muy bien. Son 60 minutos personalizados para cada una de ustedes en base a sus necesidades y poderles apoyar y guiar para entrar en este maravilloso mundo del emprendimiento online. Y bueno, ahora sí vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Vamos a recordar que, ¿qué es un brainstorming? Brainstorming es una lluvia de ideas, una tormenta de ideas. Es decir, que es una técnica que va muy bien para trabajar en grupo. Es una técnica que nos permite sacar ideas frescas, como lo decía. Y fue inventada por Alex
Fagney Osborne, bueno, no sé si lo pronuncie bien, en 1939. O sea que nueva no es, pero sí que es una metodología que ayuda muchísimo a generar nuevas ideas, ya vamos a ver cómo, en un ambiente relajado, obviamente, donde se sientan cómodos. Es importante y ayuda muchísimo a la creatividad porque, ojo, se van a lanzar ideas con estas personas, ya vamos a ver cómo aplicarlo tanto en la empresa y cómo para emprender, por ejemplo, ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, el objetivo es apuntar ideas. Ojo, aquí no se vale criticar si alguien sale con una idea loquísima, como por ejemplo, no sé, vamos a poner anuncios en un avión, en las afueras de un avión. Puede ser que resulte al inicio tonto, puede ser al inicio que como que no se vea, pero no se puede criticar, no se puede decir, no, esa idea no vale. Todo se debe apuntar porque créame, a la larga, de pronto esa combinación de ideas o esa idea que parecía un poco loca, pensándole un poco bien y organizando en base a las necesidades y al objetivo, ojo, ya vamos a ver que el brainstorming debe basarse sobre un objetivo principal. Mientras más conciso, mientras más preciso sea ese objetivo, pues vamos a poder enfocarnos generando ideas para ese objetivo. Por ejemplo, un objetivo puede ser en el área de ventas. A ver, necesitamos incrementar las ventas de este producto en especial. U otra es, necesito comenzar a que mi marca sea visible en este sector que no lo es específicamente. O de pronto tengo, que ya lo vamos a ver después, cómo aplicar esto en las empresas, pero también ayuda muchísimo para el tema de atención al cliente. Estamos teniendo muchos problemas con nuestros clientes, estamos retrasándonos en las entregas y obviamente debemos buscar alguna solución. ¿Cuál sería esa solución que podemos plantear? Entonces ahí para esto aplicaría el brainstorming, que nos va a ayudar a crear esas ideas innovadoras que nos va a poder solucionar estos problemas. Y claro, lo ideal es trabajar entre 3 a 5 personas, no más. Y obviamente se recomienda para temas de emprendimiento, enfocado para temas de emprendimiento, que es ideal aplicar esto si tú tienes unas 3, 4 personas que son emprendedoras, que están más o menos enfocadas en esa idea de negocio que tú quieres armar, pues que tengan los mismos conocimientos, que estén en el mismo nivel de emprendimiento, porque no ayudaría muchísimo a alguien que de pronto está emprendiendo con alguien que ya tiene muchísimos años de emprendedor y que de pronto está facturando unos 300,000 al año. No va a ser lo mismo. Pues ahí sería como una mentoría, ¿no? Si se unen esas personas. Lo que estamos hablando son personas que tienen el mismo nivel, que tengan esa misma capacidad de conocimiento. Y claro, si es que son de áreas diferentes, ojo, va a ayudar muchísimo. Si alguien está en la parte textil, si alguien está en la parte de marketing, si alguien está en la parte de de industria, pues ayuda muchísimo que los conocimientos y experiencias, cuando se hacen estos brainstormings, que ayuda muchísimo a que la persona cuente. Bueno, también se necesita que haya un maestro de ceremonias, si vale el término, quien organice los tiempos, porque ojo, no se puede dilatar, no se puede ir mucho en los tiempos, sino debe haber un esquema práctico de que, a ver, vamos a hablar sobre este, primero, el objetivo, cuál va a ser ese objetivo, cómo lo vamos a plantear, y bueno, cada persona va a intervenir de unos 5 o 10 minutos, va a contar su introducción y después vamos a ver, porque ojo, estos brainstormings son ideales para hacerlo cada 15 días, son muy buenos porque cada semana resulta como complicado, porque resulta que hay que hacer tareas, se envía tareas para que se ejecuten de un brainstorming a otro. Entonces, por eso es recomendable que sea cada 15 días. Así que, bueno, ¿qué más les cuento? Como les decía, cada 15 días. Ah, ojo, debe haber compromiso. A compromiso del grupo. No puede ser que de pronto sí, toda la emoción, sí, reunámonos, hagámoslo. Y ojo, que no hace falta, si es que por el tema de desplazamiento a veces es un impedimento para no reunirse. Pueden hacerse online. Incluso hay algunas herramientas online que están ahora en el sector. Los voy a buscar y les voy a poner en las notas del programa. Y me planteo más bien hacer otro podcast donde vamos a hablar sobre estas herramientas, si les parece. Así que coméntenme. En todo caso, el objetivo, que haya un compromiso, si es que es factible, mínimo de un año, donde haya un seguimiento, donde realmente
este escenario ayude a que sea un ambiente creativo, a apoyarse, porque puede ser que uno de las personas tenga sus ideas en la parte textil y digan, bueno, yo quiero lanzar este proyecto o este producto, este nuevo servicio, de tal forma y lo voy a hacer así. Y resulta que todo el grupo le dice, mira, pero te estás enfocando mal, o te estás adelantando, o estás ampliando algo que de pronto tú no conoces y no eres experto. Bueno, podrán darse miles de escenarios en estos brainstormings, pero esa es la idea que te permita a ti poder crecer, poderte crecer con la experiencia y la vivencia de ti, y también, claro, tu experiencia como tal ya de emprendimiento, de todo lo que tú conoces, también te va a permitir guiar a otras personas y ver incluso que de pronto las posibles fallas que tengan otras personas que tú no las detectaste, estás detectando en ese momento en ti. Así que realmente es una herramienta muy, muy buena en este caso de generar ideas de negocio muy valederas. Así que vale mucho la pena. Ahora, enfocándolo para el tema de empresas, sí que para empresas necesitamos, nos puede servir para muchísimas cosas, como por ejemplo, buscar soluciones a problemas puntuales, como ya lo había dicho antes. Si de pronto estamos teniendo bastantes problemas recurrentes en la falta de entrega puntual de en algún producto como tal, pues vale la pena realmente identificar cuáles son esos errores que los podamos corregir. Obviamente ahí sería un brainstorming con todo el equipo del área de ventas y de pronto la otra área de que maneja la parte de producción, a ver qué está pasando, qué errores, por qué se dan estos errores, qué podemos hacer, o de pronto la estrategia, la técnica o el canal de distribución está mal, podríamos cambiar a otro canal, eso también se puede validar. Bueno, el elaborar, incluso si la empresa quiere lanzar un nuevo producto, apoyarse de la gente que esté en el día a día con el cliente, de la parte de los que van a desarrollar el producto, hacer ese brainstorming va a ser muy enriquecedor para generar nuevos productos para tus clientes, así que vale realmente la pena. En el tema también de innovación de nuevos productos, como decía, mejorar la atención al cliente, es muy, muy ideal. Bueno, hemos visto en forma general cuáles son los beneficios, las ventajas de tener un brainstorming. Realmente que vale la pena este fomento de la creatividad, de incluso ayuda muchísimo para los empleados que se sientan libres de expresarse. Y ojo que a veces ellos pueden tener la solución más idónea porque de pronto están más en el día a día, en la elaboración de entregar el producto al cliente o de generar nuevos productos. Así que vale la pena tomarlo en cuenta. Bueno, pues hoy hasta aquí el programa de hoy. Ha sido realmente muy gratificante. Bueno, desde aquí también quiero enviar un cordial saludo a mi hija, que Emily, que el día de hoy realmente su cumpleaños, este fin de semana lo festejamos, y bueno, quería compartir esta pequeña emoción de mi parte, que le amo mucho. Y bueno, gracias, hasta aquí que termine el programa. Si quieren que detalle más sobre algún tema, no se olviden de contactar a katiaman.com/contactar, y cualquier novedad, cualquier cosa, feedback, comentario es bien recibido, así que anímense, voten por los cursos que les había dicho de marketing online, ventas y marketing y todo lo que nosotros necesitamos para poder emprender. Ahí está, en katiaman.com. Y gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas: iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast. Bueno, no es más que pongan katiaman.com/podcast, que ahí están los enlaces, están saliendo acá en el video. Y gracias por estar ahí al otro lado y estar en todas partes, por suscribirse también al canal de YouTube y por unirse al Meetup de Madres que emprenden desde casa en Quito. Estamos también preparando el evento que va a ser del mes de febrero, así que deben estar pendientes. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y empezar con ánimo esta semana.